Hola a todos, bienvenidos una vez más. Esto es 1 en 100, arquitectura y diseño a escala. Como todas las semanas, recorreremos juntos este camino por las mejores obras de los más expertos arquitectos de nuestro país y el mundo. Desde diseño, esta importantísima casa de decoración, desde un espacio súper sofisticado, el de esta semana, te invitamos a recorrer juntos 1 en 100. En nuestra sección Promesas, como todas las semanas, acostumbramos a presentarte los grandes talentos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra provincia. En esta oportunidad te presentamos a la ya arquitecta Ana Garay. Ana, para el taller Prieto, trabajó durante todo su año lectivo para preparar un trabajo especial acerca de espacios de encierro. Ella plantea un espacio de reinserción social para alrededor de 1000 individuos. Con un concepto claro y una idea bien definida, la arquitecta nos plantea cómo hacer para reinsertar socialmente sujetos que tienen que ver con una posición diferente en la sociedad y además para que el medio ambiente de este espacio sea redituable y funcional a la causa. El proyecto se lo hace en la Facultad de Arquitectura, en el taller de origen Prieto, y se llama CIRS, que es Centro Integral de Reinserción Social. La problemática a desarrollar es una cárcel, que se trata, digamos, de integrar el espacio de encierro a una ciudad. Entonces, lo que se plantea es, con la elección del terreno, elegir el mismo predio de Villa Urquiza, y en vez de pasarlo a otro lugar, dejarlo en el mismo lugar e integrarlo a la trama urbana. La concepción, digamos, que yo uso es la concepción del sujeto desde una razón liberadora, que participa en procesos emancipatorios en donde él mismo decide cambiar su realidad. Para eso, el hábitat en el que está, por más que sea limitado en cuanto a una situación de libertad, no tiene que privarlo de los distintos, de los otros derechos, digamos, solo el de la libertad. La primera intervención es la eliminación de la muralla, se abren calles que permiten la integración con la trama y se crean dos plazas, o sea, es un predio de 8 manzanas, en la cual 4 manzanas son destinadas a plazas públicas que sirven de integración entre la sociedad y los internos del centro integrador. Se crea un eje transversal que va a unir todos estos terrenos y 4 manzanas son destinadas al centro propiamente dicho. El edificio se divide en un basamento y 4 torres. El centro es de población mixta, hombres y mujeres, y tiene 3 torres destinadas a hombres, que es una población de 900 personas, y 100 mujeres, que está en otra torre. El basamento contiene todas las actividades comunitarias, como la parte de trabajo, la parte de visitas, y en la planta baja de las torres tienen la parte de salud, el ingreso de internos, el ingreso del personal y una parte de capilla y de un salón, digamos, en el eje principal, que es el que, digamos, que se une con el eje transversal de los 3 terrenos. Está la parte de circulación y un espacio amplio para
destinado a salones de uso múltiple. En un segundo nivel está la parte de educación, que digamos tiene varios talleres que permite digamos la educación de EGB, de los EGB, de polimodal y en algunos casos de si la universidad pudiese entrar a estos institutos, como que también tendría un lugar. Y un tercer nivel que es parte de recreación, en donde están los gimnasios, y otro nivel, la parte de la pileta, que también se localiza en el centro, que es como la prolongación de las plazas en el edificio. En cuanto a las torres, tenemos los primeros niveles, son de visitas de contacto. Tenemos en las torres de varones tenemos dos pisos de visitas de contacto. Y en el de mujeres hay uno de visitas de contacto y otro de jardín de infantes. Y después los departamentos están planteados como por piso con 12 unidades, digamos, para cada uno de los internos, que cada uno cuenta con su dormitorio, espacio de estar y su baño. Y en común tienen una sala de comedor, una sala de estar, la cocina y el lavadero. La diferencia con otros lugares de encierro es que la cocina está en cada uno de los pisos. Entonces cada uno de los internos tiene las responsabilidades de limpiar su piso, de cocinar, de manejar su vida cotidiana y de adquirir algún tipo de responsabilidades y así eliminar una de las etapas del encierro, que es la infantilización y el no tener ninguna responsabilidad. Como todas las semanas te muestro este look de la colección Aires, otoño-invierno 2013, una mini cortísima, muy canchera, me encantó, con una remera básica, me encantó el look de hoy, las botas altas y combinadas me encantaron, muy muy lindas, cuidadosamente elegidas por Nérida, igual que el bolso. Te cuento que me peinó Patricia para Hugo Mesón, como todas las semanas, un lacio con ondas. El make-up es de Caro Sánchez para Agustina Mesón. Y a todos ustedes, invitarlos a quedarse ahí, a no moverse, porque todavía queda mucho más en 1 en 100. De chico era distinto, un fuera de serie. Ya de adolescente era un líder nato. Su pasión por la música y su interés por el mundo lo llevó a tomar una decisión seria. Primero, se salió del cardumen. ¿Quién dijo que un pez no puede vivir afuera del agua? De tanto andar, llegó a la Argentina y conoció Tucumán, la cosa que le gustó y decidió quedarse. Hablamos de un pez distinto, un pez que no muere por su boca y tiene mucho para contar. Y para contarlo todo, eligió el mejor aire del mundo, el tucumano. Ahora sí, todo está listo. Está entre nosotros. Aplausos, ovación, de pie. El pez está en el aire. Fish 95.9, distinta a todo. Bodega Los Arondos. Vinos finos con Ángel. Sentí algo diferente.